Hola, buen día chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos aquí en la Dirección de Tránsito para hablar con el subsecretario Enrique Romero, que nos va a contar un poco acerca de una nueva modalidad que está usando la municipalidad para retener vehículos que se encuentran en infracción. ¿Es así, subsecretario? Buen día. Así es, efectivamente, buen día. Nosotros hemos empezado a implementar este sistema, visto y considerando que hay ciudadanos que cuando dejan los vehículos mal estacionados, lo dejan en cambio con freno de mano y los que tienen caja automática no pueden ser subidos al camión que tiene malacate. Nosotros tenemos 3 camiones con malacate, tenemos 4 camiones con tenedor y hemos implementado este sistema porque a veces quedan encriptados entre un vehículo de atrás y un vehículo de adelante y entonces no se los puede sacar cuando están en infracción. ¿Hace cuánto se empezó a usar el montacarga? Hace aproximadamente unos 25, 30 días que hemos empezado a utilizarlo. Lo estábamos utilizando especialmente en las comisarías, con los vehículos que hay que sacar de las comisarías. Bien. Y ahora lo vamos a implementar en forma permanente. Ese vehículo va a estar subido arriba del camión que tiene rampa. Bien. Entonces va a descender en el lugar de la infracción y ahí vamos a hacer el procedimiento, como hemos hecho el procedimiento el día sábado. Bien. Con este vehículo Chevrolet, que es de las termas, Santiago del Estero. Aparentemente vamos a averiguar qué es lo que pasa, si está con pedido de captura, si es robado, cuál es la situación. Enrique, le hago una consulta. Usted dice que a partir de ahora lo van a tener de forma permanente. ¿Esto va a ser a través de una compra o de un alquiler? No, intentamos comprar un vehículo de esta naturaleza porque hemos dado cuenta que no es muy útil. Bien. Por ahora vamos a proceder posiblemente a un arriendo o por horas. O por el día, ya veremos de qué modo lo implementamos, pero lo vamos a implementar porque la gente tiene que entender que no puede estacionar mal. Enrique, entiendo que se está por realizar un operativo aquí ahora. Lo vamos a utilizar para que vean cómo se procede. Perfecto. En la demostración, para que avance, para que vean cómo no corre riesgo el vehículo. Bien. No se lo daña, porque acá cada vez que levantamos un vehículo dicen, sí, me han roto el paragolpe, me han hecho, es imposible que se rompa nada de un vehículo, pero bueno. Ahí podemos ver entonces cómo se posiciona el montacarga para realizar el operativo. Enrique, otra consulta. Lo que usted habla acerca del arriendo, que puede ser por día o por hora, ¿este precio lo paga la municipalidad o el infractor? No, lo vamos a pagar nosotros. Pero de todos modos, fíjate del modo en que lo va a levantar al vehículo. Sí. Sin que corra ningún riesgo. Ahora lo va a depositar arriba del camión. Bien. Estos vehículos están con permiso porque son vehículos que no pueden circular en la vía pública. Estamos hablando del Zampi, ¿no es cierto?, del montacarga. Enrique, ¿tiene alguna cifra, aunque sea aproximada, acerca de cuántas veces se lo utilizó concretamente? ¿Cuántos vehículos se levantaron con este mecanismo? Y con este mecanismo hemos levantado aproximadamente unos 25 o 30 vehículos. Bien. O sea, promedio uno por día desde que lo comenzaron a usar, según contaba. Tranquilamente, no, lo hemos estado usando, por eso te digo, lo alquilábamos por hora. Ahora hemos visto que son muchos los infractores que quedan encriptados los autos. Claro. Que no se los puede sacar, como el caso que recién te describía. Entiendo. Y entonces ahí queda el vehículo perfectamente depositado arriba del camión. Entiendo. Entonces no, vamos a empezar a hacer este procedimiento. Perfecto. Enrique, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, a su disposición. Acá contábamos entonces con el testimonio del subsecretario Enrique Romero. Increíble, estoy, la verdad, anonadado. Sí. Con un montacargas, levantan el auto y lo depositan arriba del camión de tránsito. Claro, lo que sucedía es que a veces, como bien decía Romero, no podían mover algunos autos que están o abandonados o en situación por lo menos extraña, ¿no? Como es el caso de aquellos vehículos que están secuestrados en algunas comisarías y que no pueden movilizarse, digamos, porque están dañados o llevan mucho tiempo detenidos, ¿no? Impresionante, sí, la verdad. Bueno. Así que ya saben, atención todos los que conducimos. Uh-huh. Y estamos por ahí mal acostumbrados a dejar el auto en cualquier lugar, a que, ahora hasta con montacargas quizás nos lleven el vehículo. Hasta 30 vehículos ya levantaron de esa manera las autoridades municipales en el último mes. No sabía que podía levantar un auto en montacarga de eso, quedé impresionado. Sí. Bueno.